pasado 31 de agosto, en un comunicado difundido por Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia Episcopal de México, manifestó su tristeza y consternación de los obispos ante el asesinato del presbítero José Guadalupe Popoca, perteneciente al clero de la diócesis de Cuernavaca. México se enlutece con la sangre de un sacerdote, y los obispos hicieron un llamado a que los asesinos se conviertan y regresen a la senda del bien. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del padre Cheche, como lo conocían, fue encontrado al interior de su habitación ubicada en la sacristía del templo religioso. De acuerdo con los vecinos del lugar, se cree que el móvil fue por un asalto, pues hace falta la camioneta del clérigo. Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, a la que pertenece la parroquia San Nicolás de Bari, señaló que la Fiscalía Estatal está investigando el caso y pidió a Dios que tenga gozando de paz y de su gloria al padre Popoca. En su comunicado, Monseñor Miranda Guardiola hizo a nombre de los obispos mexicanos un llamado a la conversión a quienes producen dolor y sufrimiento para que regresen a la senda del bien. Dios a nadie ha creado para hacer el mal. Él nos ama porque somos sus hijos y espera que escojamos el camino de la vida, subrayó. Pidamos a Dios por el eterno descanso del padre José Guadalupe y oremos también por México para que esta violencia cese. Oremos al Señor. Alabado sea Jesucristo.